15 de septiembre de 2001. Un nuevo tipo de violencia. El terrorismo se convierte en problema mundial. En los últimos años, el terrorismo inspirado por el extremismo religioso ha aumentado, llegando incluso a tener como blanco la comunidad internacional. El terrorismo es un virus que evoluciona, muta y se contagia. Hoy ningún ser humano, ningún país, ningún estado está seguro. El todoterreno arremetió contra los viandantes que apenas tuvieron tiempo de reaccionar a lo que estaba pasando. Dentro del vehículo había 3 personas. En el ataque, unos 40 peatones resultaron heridos y 2 perdieron la vida. Los 3 atacantes murieron cuando detonaron una bomba casera. En la mañana del 26 de junio de 2013, un grupo de hombres irrumpió en una comisaría de policía de Rupchin, a unos 200 kilómetros al este de Urumqi, capital de la región autónoma uigur de Xinjiang. Los 16 terroristas atacaron oficinas locales del gobierno, edificios comerciales y obras de construcción. 35 personas murieron aquel día. En los últimos años, el terrorismo ha ido a la alza en China. Los terroristas atacan a gente común. Para ellos, la vida de otras personas no significa nada. Las reglas de la sociedad y la civilización no tienen sentido. Gente inocente está muriendo. El pueblo chino está furioso. 暴力恐怖这个事情是首先是它是一个反人类的事情。 En primer lugar, los crímenes terroristas violentos van contra la humanidad. Son antisociales y antiislámicos. El Islam aboga por la paz y la unidad. Los musulmanes rezan por la armonía y la estabilidad social. Esta es la esencia del Islam. Estos atentados terroristas me preocupan. Odio estos actos. El terrorismo no es una cuestión étnica o religiosa. Va contra la humanidad. Es un crimen social. Nos ha afectado mucho. Desde entonces estoy intranquila. Por la noche no dejo a mis hijos que salgan por miedo a que algo malo ocurra. La comunidad internacional ha condenado los ataques terroristas en China. Estados Unidos condena con firmeza el ataque terrorista de hoy, 22 de mayo, contra civiles inocentes en un mercado cerca del parque de Boro en Urumqi. Expresamos nuestras más profundas condolencias a las víctimas, sus familiares y a todos los afectados por la tragedia. Rusia espera que los terroristas sean encontrados y detenidos. Moscú sigue comprometido con el fortalecimiento de la cooperación entre China y Rusia para luchar contra el terrorismo y el extremismo. En un comunicado, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó los ataques y pidió justicia para las víctimas. Xinjiang está en el noroeste de China, haciendo frontera con Afganistán y Pakistán. Se trata de una región turbulenta que es objetivo y fuente de ataques terroristas. La policía cree que es una zona clave en la lucha contra el terrorismo. Informes de inteligencia sugieren que estas montañas albergan más de 40 campamentos de entrenamiento terrorista. Al-Qaeda y los talibán han actuado con impunidad aquí durante años. Y Osama Bin Laden se escondió aquí durante un tiempo. El ex jefe de Estado Mayor de Estados Unidos, Mike Mullen, describió la zona como el epicentro del terrorismo global. El Movimiento Islámico del Turquestán Oriental es una organización terrorista que se entrena en la zona sin ley entre Afganistán y Pakistán.
Forma parte de una red terrorista global y ha planeado y ejecutado varios ataques contra China. Tiene vínculos con organizaciones de otros países y en 2002 el Consejo de Seguridad de la ONU pasó a considerarlo un grupo terrorista. Como consecuencia, muchos de sus miembros vieron sus cuentas bancarias congeladas y sus activos confiscados. Además, se impusieron restricciones a los viajes y a la venta de armas. En 2003, el Ministerio de Seguridad Pública de China declaró ilegal el movimiento. La primera vez que el gobierno chino reconocía formalmente la presencia de un grupo terrorista dentro del territorio nacional. No se trata de una organización aislada, sino que forma parte de un sistema internacional. I think ETM had the most dangerous portion in the last decade. Creo que el movimiento es cada vez más peligroso e importante. Su misión es independizarse de China en la forma del Turquestán oriental. No veo que esto sea posible. Pakistán y China tienen que trabajar de manera conjunta en inteligencia. China es capaz de contener a esta gente por el momento, pero si se cansan de operar allí, empezarán a hacerlo en Pakistán. These very people, if they get disappointed in China, they can turn against Pakistan. 现在日益突出的这种圣战的思想呢，上次与国际恐怖势力所宣扬的圣战思想呢。 Las fuerzas terroristas internacionales están influenciando al movimiento que ha abrazado la ideología de la Guerra Santa. Miembros suyos fuera de China son activos en Siria. Han trabajado con Al-Qaeda en Irak y en Siria. Los vídeos del movimiento islámico del Turquestán Oriental y de Al-Qaeda son difíciles de distinguir. En los últimos años, la comunidad internacional y el gobierno chino han incrementado su lucha contra el movimiento. Pero con el rápido desarrollo de Internet y la telefonía móvil, este está cambiando su estrategia. Internet es un nuevo campo de batalla en el que se publica propaganda, imágenes que incitan a la violencia y manuales de entrenamiento de terroristas. Los malos son bastante hábiles a la hora de distribuir su mensaje, electrónicamente y con otros métodos. Las organizaciones terroristas entienden Internet. Alguien tiene que llevar a cabo el ataque, pero los autores intelectuales pueden usar la red para extender su mensaje. Los vídeos que glorifican la violencia cuestan poco y se extienden rápido, a menudo con consecuencias terribles. El movimiento islámico del Turquestán Oriental ha creado páginas web fuera de China. Usan servicios gratuitos de Internet para almacenar y extender sus mensajes. Están activos en redes sociales y en páginas de contenidos. La policía china ha identificado un proceso de cuatro pasos. Se incita desde fuera del país, se extiende por Internet, arraiga localmente y el ataque tiene lugar. Según la policía, los atentados terroristas de los últimos años demuestran que todas las personas involucradas habían visto vídeos y escuchado programas de radio que propagan e incitan al terrorismo. En cierto sentido, toda la violencia sucedida en el territorio chino tiene relación directa con el movimiento islámico del Turquestán Oriental y sus vídeos y programas de radio. Todos los participantes en los crímenes organizados por el movimiento islámico del Turquestán Oriental habían visto material producido en China o en el extranjero y habían aceptado sus contenidos de incitar al terrorismo, la separación nacional y la guerra santa religiosa y extremista. Vimos unos vídeos que nos incitaban a liberar una guerra santa y a mudarnos a un lugar de religión libre. Empezamos a verlos en el año 2013. Los veíamos varias veces, tres o cuatro personas juntas y a veces siete u ocho.
Los descargué en mi teléfono móvil. Estaba entusiasmado con ellos. Descargó en su casa un vídeo a favor de la Guerra Santa, publicado por el movimiento islámico del Turquestán Oriental en Internet, y lo guardó en su celular. Esta organización incitaba a la gente a unirse a ella. Cuando se reunían, elaboraban vídeos y programas de radio con el teléfono móvil para promover las ideas religiosas extremistas. Me enteré de estas cosas a través de libros, discos y la radio. Nadie más me inculcó esta idea. Los terroristas descargan vídeos y radio del movimiento islámico del Turquestán Oriental y los ven juntos. Después es cuando cometen los atentados. Estos vídeos y radio fueron producidos principalmente en el extranjero y subidos a internet en países como Turquía. Estas imágenes publicadas por el movimiento islámico provienen de un famoso sitio web internacional. Su objetivo es divulgar ideas religiosas extremistas e incitar a la Guerra Santa. The very, very potent message for the extremists is los extremistas extendieron en internet mensajes negativos que describían cómo los musulmanes habían experimentado la muerte y la destrucción. Esas cosas no tienen mucho efecto a la hora de reclutar terroristas, pero promueven el extremismo. Creo que la libertad absoluta en internet es incorrecta. A pesar de que internet no es la causa fundamental de los atentados terroristas, puede ser un actor importante en la promoción del extremismo. Los materiales audiovisuales también explican cómo realizar ataques. Este episodio muestra cómo usar una arma, fabricar bombas y detonarlas. Ofrece una guía directa para un atentado terrorista. En tanto, exponen actividades terroristas realizadas en el extranjero para enseñar y estimular los terroristas en el país. La policía china descubrió unas imágenes grabadas por terroristas en China. Estas muestran el entrenamiento de terroristas en el desierto. A la derecha de la pantalla hay un vídeo emitido en internet por el movimiento islámico del Turquestán Oriental. Al compararse, se nota la alta similaridad entre estos vídeos. Los terroristas dentro del país responden activamente a sus ejemplos extranjeros y los imitan tanto en el pensamiento como en la manera de realizar atentados. Los ataques terroristas suicidas y coches bombas ocurridos en China siguen atentamente al movimiento islámico del Turquestán Oriental. Son una respuesta al llamado del Partido Islámico Turco. Estas imágenes fueron captadas por los criminales antes de cometer el atentado de la plaza de Tiananmen el 28 de octubre de 2013. Juraban por la Guerra Santa. Quemaban la bandera nacional de China, la de Estados Unidos y símbolos de otros países. Estas imágenes también son muy similares a las del movimiento islámico del Turquestán Oriental. Los terroristas extranjeros suministraron entrenamiento ideológico y técnico a través de materiales audiovisuales. También celebraban los ataques realizados en China. De esa manera, incitaron a más ataques en un círculo vicioso. El día siguiente del ataque terrorista ocurrido en la plaza de Tiananmen, el 28 de octubre pasado, el movimiento islámico del Turquestán Oriental publicó una declaración en internet sobre el asunto. Los mujahidines del Turquestán Oriental realizaron una acción de la Guerra Santa en la plaza de Tiananmen el día 28 de octubre. La colisión y explosión del coche causaron gran terror entre los infieles.
Alá se siente orgulloso por esos héroes que perdieron la vida en la Guerra Santa. Le rendimos homenaje. En esta declaración, el jefe del movimiento islámico del Turquestán Oriental hizo un llamado a que los terroristas tuvieran el Gran Palacio del Pueblo en Beijing como su próximo objetivo de ataque. Estas declaraciones no solo deshonraron al Islam, sino también desvelaron la naturaleza de la organización de ir en contra de la humanidad, la sociedad y la civilización. Mis conciudadanos, atacar las oficinas gubernamentales y estaciones de policía en China. Matar a los policías infieles y descreídos es lo que nos ha ordenado Alá. También es un trabajo obligatorio para profesar nuestra religión. Después de la declaración, varios incidentes terroristas tuvieron lugar en Xinjiang. Muchas oficinas del gobierno local fueron atacadas. Todos estos hechos han demostrado que la instigación a la Guerra Santa por el movimiento islámico del Turquestán Oriental, a través de materiales audiovisuales, ha sido una de las principales causas de los frecuentes ataques terroristas ocurridos en China, sobre todo en Xinjiang en los últimos años. Por otro lado, las mismas actividades terroristas han incitado a que este movimiento produzca más materiales audiovisuales y busque más vías para su propagación. Según las estadísticas, el volumen de materiales audiovisuales producidos por el movimiento islámico del Turquestán Oriental se ha incrementado notablemente en los últimos años y en 2013 llegó a su auge. Justamente en ese año, los ataques terroristas en China experimentaron un rápido crecimiento. El gobierno chino ha estado preocupado por esos materiales con contenidos terroristas. Las regulaciones sobre Internet, telecomunicaciones y publicaciones ilegales se han endurecido para disminuir la propagación de estos productos. Sin embargo, Internet no tiene fronteras, lo que se ha convertido en un gran desafío para el gobierno chino. El movimiento islámico del Turquestán Oriental ha aprovechado la libre transmisión de información y la falta de regulación del ciberespacio. En Internet se puede acceder fácilmente a materiales terroristas, pero es muy difícil encontrar su fuente. Es un problema que necesita la atención de todo el mundo. De lo contrario, esto facilitaría la proliferación de ataques terroristas. En la actualidad, Internet se ha convertido en un instrumento importante de las fuerzas terroristas. Cada día más organizaciones usan la red para reclutar miembros, hacer propaganda ideológica, proporcionar entrenamiento técnico, recaudar fondos y planificar actividades. Los individuos que realizan los ataques también reciben información y órdenes desde la red. Si vemos todos estos ataques desde un punto de vista más amplio, llegamos a una conclusión. El entrenamiento constituye una parte muy importante de la transmisión de informaciones terroristas en Internet. Hay una tendencia. Pongamos como ejemplo a Nidal Hassan, involucrado en el tiroteo de Fort Hood en Texas, y a los hermanos Tarnaev, delincuentes en los atentados de la Maratón de Boston. A pesar de que son dos casos muy complejos, los tres fueron reclutados en Internet. Buscaban con ansiedad informaciones en Internet que les radicalizaron. También sabemos que varios factores diferentes les llevaron a convertirse en lobos solitarios. Muchos ataques de estilo lobo solitario, como el caso de Fort Hood, están estrechamente vinculados con el ciberespacio. La transmisión de mensajes terroristas necesita un medio. Internet es este medio. La policía en China ha determinado un proceso de cuatro pasos que enlaza Internet con la violencia. La tecnología de comunicación disponible a día de hoy ha hecho que todo este proceso sea muy fácil. 741, lève la main. La comunidad internacional está empezando a entender la extensión del problema. A finales de 2013, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó unánimemente una resolución pidiendo a sus miembros medidas específicas para combatir el terrorismo en Internet. Esta resolución expresaba la preocupación de que los terroristas estén recurriendo a la red como una fuente para reclutamiento, planificación y financiación. China está fortaleciendo también su red de seguridad. En diciembre de 2013, el gobierno central emitió una directiva contra los materiales de audio y vídeo con contenido terrorista.
31 de marzo de 2014, Xinjiang prohibió la posesión, almacenamiento y difusión de material terrorista y aumentó la vigilancia. En mayo de este año, tribunales locales juzgaron 16 casos de difusión de este tipo de material. Habría que hacer labores de monitoreo, desde luego, particularmente cuando vamos más allá de la propaganda y los llamamientos expresos a la violencia. Hay que cooperar y entender que un terrorista en un país puede recibir apoyo de un terrorista en otro país. Existe esta solidaridad. Esto requiere coordinación y cooperación entre los servicios de seguridad. Pakistán hace frente al peor problema de terrorismo en el mundo. Pakistán y China tienen que mejorar una cosa, su inteligencia. Ahora que los terroristas están usando Internet para difundir su mensaje, estamos preocupados de que un día tengan Internet como objetivo. Es una tecnología de la que dependemos. Podemos llamarlo terrorismo en Internet. Si ese día llega, todos nos veremos afectados. Un ataque sobre Internet sería devastador y afectaría a nuestros hijos. Los vídeos de entrenamiento muestran a menudo a menores y los incitan a la violencia. Proteger a los niños es la clave para encontrar el equilibrio entre libertad de expresión y regulación de Internet. Proteger la libertad de expresión, incluyendo la libertad de expresión en Internet, es clave. Sin embargo, asegurar que los terroristas no usan esta libertad para extender su mensaje no es fácil. Algunos países tienen leyes que prohíben la expresión y transmisión de discursos o ideologías extremistas. Internet se ha convertido en un elemento cotidiano. Es una fuerza para el progreso y el bien global a través de la difusión de información y servicios. Sin embargo, este progreso tiene un precio. Las leyes de un país no sirven para patrullar Internet y hacer que la red sea segura para todos. La comunidad global debe trabajar para detener la difusión del odio en Internet. Si no lo consigue, este continuará extendiéndose y afectando a todos. CCTV en español.